puede tener. Eres tú. Tu voz, tu mente, tu historia, tu visión. Así que escribe, pinta, construye, toca, baila y vive. Solo como tú puedes hacerlo. Es como una conversación. Surge una serie de preguntas y intento encontrar algún tipo de respuesta también. Rojo, sí, pero ¿hasta qué punto mi rojo es el mismo que ves tú, ¿no? Dictas el epitafio a generaciones postreras de lo que a otrora fue selva y hoy solo soñadas quimeras. Un diálogo con un creador que te hace ver más allá de la propia realidad. Entonces están empezando a pasar cosas ahí auténticas, ¿no? Desde tu modernismo de época al ritmo del verso moderno.